En la gestión 2016, la Contraloría General del Estado emitió una recomendación a los municipios del Valle Central, como también a la Gobernación de Tarija, con la finalidad de pedir que se implementen diferentes políticas de conservación y cuidado del río Guadalquivir, con la finalidad de reducir la categoría D que tiene en la actualidad de alto grado de contaminación hasta la categoría C hasta la gestión 2025. Sin embargo, poco o nada se ha realizado en todo este tiempo. Entre tanto, el municipio de Cercado menciona que se están implementando nuevas políticas de conservación y preservación del afluente natural que atraviesa el Valle Central, por lo que también mencionan que es de vital importancia la implementación de la mega planta de tratamiento de aguas residuales y de esta manera continuar con la reducción en el grado de contaminación. Ante esta situación, le consultamos a la población qué otras políticas deberían implementar las autoridades para salvaguardar al río Guadalquivir. Cambio de actitud a las personas, que no tiene que predominar en esto, en el cuidado del río, porque lamentablemente hay mucha gente que no tiene la conciencia, va a eliminar basuras, animales muertos, el tema de las talas discriminadas y todo eso afecta, ¿no? Y además no solo al río, sino también al tema de la salud ambiental, ¿no? Al cambio climático, todo eso. Entonces creo que es más el cambio de actitud y de que se pueda promover más socialización, información sobre esta temática por los diferentes medios de comunicación y que la población pueda tomar conciencia sobre esto, ¿no? Creo que existen varias políticas, ¿no?, de conservación, restauración del río. Estas no son correctamente aplicadas y no se destinan los suficientes fondos para poder realizar estos trabajos que hacen falta para cuidar nuestro río, ¿no? Se puede ver de que cada vez está más contaminado, está más dejado. Si bien los políticos hablan, ¿no?, de políticas que implementar para poder salvar nuestro río, se ve que esto no se puede cumplir. Creo que es falta de ganas, falta de compromiso por parte de ellos. Bueno, la verdad yo creo que para salvar el Guadalquivir tenemos que hacer conciencia. Nosotros no somos conscientes, la gente bota basura en los ríos, va a lavar autos en los ríos, va a lavar frazadas, y cómo queremos poder hacer de que el caudal vuelva como era antes el Guadalquivir, más bien lo estamos matando, y peor aún con las autoridades, que con las promesas de que va a mejorar la situación y hasta ahora no pasa nada. Ha visto el puente millonario, está botado, ya todo está oxidado, y realmente cuando uno pasa por ahí es una pena, más aún no hay agua. Entonces si no cuidamos, nos vamos a quedar en una sequía tremenda. Bueno, mantener un poco más de limpieza, organización de los que viven alrededor, yo creo que tienen que aprender a cuidar su río, ¿no? Obviamente eso tendría que ser, pues. Bueno, yo creo que la alcaldía o alguien por ahí debería estar vigilando esas cosas, ¿no? Yo creo que sería, pues, coherencia, ¿no?, en el tema medioambiental, ¿no?, por todas las personas que tiran basura, ¿no?, a todo el río, ¿no? Eso serían, ¿no?, multas, ¿no? Eso es lo único que la gente le duele cuando le dan multas y un montón de dinero, ¿no?, para que no lastime el río, digamos.